Últimos 10 minutos de Tardes de Radio, estamos escuchando la música de Bruno G. Este es un artista tucumano, nacido en nuestra provincia, y desde pequeño se inclinó por la música. A partir de su adolescencia comenzó a estudiar canto junto a la profesora de técnica vocal Guadalupe Márquez, y a partir de allí, en el 2011, comienza a viajar a Buenos Aires para perfeccionarse en canto y comedia musical en la escuela de la señora, nada más y nada menos, Valeria Lynch. ¿Cómo le va, Brunito? Hola, Laura, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y este estilo de música? Contame un poquito. Bueno, toda mi vida escuché música pop, música en inglés. Me siento muy, muy, muy atraído por este estilo. Mis influencias son Michael Jackson, The Beach Mode, Madonna, Lady Gaga. ¿Y bailás como ellos? Trago el intento. Es muy difícil ahora en los ensayos para mi show. Veíamos con las bailarinas que es realmente complicado cantar y coordinar una coreografía porque la respiración no te da 100%. Claro. Entonces hay cosas que tenés que aprender o evitar. Pero de ahí en más, bueno, esta es la música que a mí me gusta hacer. Por suerte tuve la oportunidad de viajar a Miami. Mira, contame un poquito. Y poder grabar allá esta canción, digamos, compuesta 100% por mí. Fue, aparte, la primera vez que me senté a escribir toda una madrugada una canción en inglés, porque las que me habían ofrecido no me gustaban. Entonces me dice, bueno, ya. ¿Y la traducción? ¿Cuál es? ¿Qué significa? ¿De qué se trata la canción? Claro. Bueno, la canción se llama Regenerar, que en inglés se pronuncia Regenerate. La canción habla acerca de abrir las mentes de las personas, principalmente. Cambiar ese pensamiento de que las cosas son o negras o blancas, que no hay grises. Yo soy de decir, o es negro o es blanco, aquí no hay grises. Al punto que va la canción es que a veces nos podemos ir a los extremos, pero no es 100% una verdad concreta. Yo tengo ese pensamiento de que siempre hay otra cara de la moneda, que no nos quedemos con la primera impresión. O que vos decís, ay, no, esa persona es mala, por ejemplo. No sé, me parece mala, no le hablo más. Claro. Y quizás viste solo un lado de esa persona. Quizás esa persona fue mala en ese momento porque estaba de mal humor o X motivo. O pasan esas cosas. Y aparte habla de sentirse bien con uno mismo, de que no te importa lo que la gente diga, que vos seguís adelante, regenerate constantemente. Hay que ir regenerándose. Uno no se puede quedar. Hay que ir avanzando con todos los pasos. Los cambios. Sí, porque el mundo va cambiando día a día, entonces uno también tiene que ir acomodándose, amoldándose. Bueno, y este jingle lo vas a presentar en tu ciudad el próximo 24 de abril. Así es. Cuando volví, decidí crear mi propio espectáculo, mi propio show. Quiero salir de lo convencional que se utiliza acá, que es subirse a un escenario y decirle a la gente, bueno, voy a cantar un tema de tal o voy a cantar una canción mía y espero que les guste. No, esta vez quería contar una historia. Sí. Tengo mucha experiencia en Buenos Aires, o sea, en las muestras de canto y comedia musical con Valeria. Y bueno, eso me influenció mucho, la comedia musical que se utiliza mucho allá en Buenos Aires, sí. Me influenció mucho para lanzar esta idea, que es que más que cantar es contar una historia. Encantar es encantar, en realidad. Que la gente se sienta atraída por algo que ve en escena, que le guste el juego de las luces, que haya bailarines, que... Eso me gusta mucho. La escenografía, la coreografía, no quiero que sea vende mucho también. Totalmente, no quiero que sea música para cenar. Claro. Viste que esos bares que respeto a todos los artistas. O sea, las personas que vayan a tu show el próximo 24 de abril allí en Beckett's, uh-huh. 25 de mayo 783, o sea, se van a encontrar con un espectáculo renovado, de primer nivel, vas a mostrar baile, luces, visuales, arte escénico, como nunca antes visto acá en la provincia. Sí, es la idea, es innovar en ese sentido. Y bueno, y va a ser, la historia trata de un personaje... Uh-huh. Que se llama Bruno G, que sería mi nombre artístico,
que viene, o sea, la historia se transcurre en el futuro, uh-huh. en donde la música y el arte está en decadencia por el avance de la tecnología. Entonces, como que la gente ya no quiere hacer nada, digamos, claro. más que lo haga todo la tecnología. Entonces, los productores y científicos de la NASA crean este robot androide a base de células de Michael Jackson, Madonna, Lady Qué Gaga, bueno. Que viene a salvar la música y el arte en el mundo. Pero bueno, hay ciertos baches en la trama. ¿Y todo esto lo pensaste vos? Sí, toda la idea es mía. Y te están haciendo, por supuesto, te están ayudando a trabajar muchísimo en la página de Gonzalo Solaire. Sí, Gonzalo es mi amigo que me está ayudando con todo esto de la difusión y media. Un grosso porque me lleva a todas las radios, me consigue contactos y eso está muy eso bueno. Eso es importante. Eso es muy importante, hay que difundir. De prensa. Sí. Bueno, Bruno, la verdad que un placer inmenso. Nosotros ya estamos en dos minutitos para el final de Tardes de Radio. Uh-huh. Esta no va a ser la primera vez que vas a venir. Seguramente Total. Tenemos mucho por charlar, por disfrutar, por difundir uh-huh. En el transcurso de este 2013. Y la verdad que te deseamos muchos éxitos en este primer show en Tucumán, estrenando, por supuesto, aquí en la provincia. Me decía... No, hable. ¿Cómo le va, Gonzalito? Bien, acote algo. Porque usted es la parte también primordial de la difusión de Bruno. De 2014. De 2014, que 16, dije. Sí. Bueno, ya estamos en el futuro. Ya estamos, volvemos al futuro, ya que hablábamos con Bruno de esas cosas. Pero bueno, uh-huh. Remarcame entonces lo que vas a disfrutar el próximo 24 de abril. Bueno, los invito a todos a mi show el 24 de abril a las 10:30 de la noche en Resto Cof Beckett, en la 25 de mayo, 783, para un show distinto. Entrada accesible. Sí, la entrada del derecho de espectáculo es $40. Uh-huh. Y bueno, pueden disfrutar, digamos, de una cena, de reunión de amigos mientras ven este pedazo. ¿Aproximadamente a qué hora va a empezar? A las 11. Hay que ser puntuales. Hay que ser puntuales. Sí, porque es un día jueves. Hay que reservar también. También pueden reservar, pueden llamar al bar. Sí. O pueden acercarse, pero bueno. Bueno, recordemos entonces Bruno G, este artista tucumano que recorre las canciones de los años 80 y 90 y actuales, como las de su principal musa inspiradora, Lady Gaga. Bueno, muchas gracias, Brunito, Gonzalito, gracias. Muchísimas gracias. Nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Allí está el señor Ezequiel Izarra, que estuvo acompañándonos, y también ahora nos despedimos con el señor Colo Córdoba, Federico Colo Córdoba, que nos acompaña todas las tardes. Mi nombre es Laura Trejo, el señor Lalo Cardoso y la producción del señor Mauricio Salvador. Nos vamos con Bruno y un anticipo de lo que se va a vivir el próximo 24 de abril. Generated, I never defy. We make decisions and with decisions we lose more than just a lie. Don't be deceived by reality in this dimension. There is another truth around us. Don't listen to the stupid things people say. We are winners, we are dreamers, we are fighters.
Remember it.